Gracias, presidente. Una vez conocida la sentencia que anula el catálogo de puestos tipo del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, ¿qué efectos directos o indirectos considera la Junta que va a tener la mencionada sentencia? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, estos son los propios de cualquier sentencia, que como sabrá causa efecto erga omnes, es decir, para todos, y al declarar la nulidad produce también una privación de efectos, salvo en el caso de actos que hubieran generado firmeza. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Mire, la publicación de la sentencia que anula el catálogo de puestos tipo del personal funcionario al servicio de la comunidad autónoma no es más que la crónica de una muerte anunciada. Es el resultado de un fracaso y, por supuesto, este resultado no ha podido ser peor para los funcionarios de la Administración autonómica, que una vez más vuelven a padecer las consecuencias de sus nefastas decisiones políticas. El pasado día 12, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tira por tierra los cimientos en los que se basa toda la función pública. Con ello condena a esta Administración a la parálisis más absoluta, incidiendo directamente sobre el concurso abierto y permanente de los funcionarios. Y esta ya es la segunda vez que se anula el catálogo de puestos tipo por el mismo motivo, un defecto de forma. Parece que hay una especie de empecinamiento por parte de la Junta en hacer las cosas precisamente no demasiado bien. Mire, como consecuencia inmediata de esta sentencia, se retrasa el concurso abierto y permanente que la Junta de Castilla y León había puesto en marcha. Eso sí, en diferido, que de esto sabe mucho el Partido Popular, adjudica los puestos propuestos, pero posponiendo la eficacia de la adjudicación hasta que haya sentencia judicial sobre el catálogo de puestos tipo y sobre las RPTs. Pues bien, ahora ya hay resolución judicial y yo le pregunto, señor consejero, ¿qué va a hacer la Junta ahora con esta sentencia? Mire, solamente como ejemplo, a modo de ejemplo, el Servicio Territorial de Hacienda de León, con la importancia que tiene ya que es la oficina principal recaudadora de los ingresos de la comunidad, se han amortizado 37 plazas. Muchas de ellas estaban ocupadas en comisión de servicios. Dígame, ¿en qué lugar deja la Administración a estos trabajadores? ¿Qué instrumentos jurídicos van a aplicar a partir de ahora en su política de personal? La Junta vuelve a incumplir así, de esta manera, el acuerdo de la legislatura anterior con el Gobierno de Herrera, en el que se indicaba que el concurso abierto y permanente de funcionarios se implantaría de forma efectiva en la Administración de Castilla y León, al igual que han incumplido el acuerdo de la aplicación de la jornada de 35 horas, engañando a los sindicatos, o la gran mentira del señor Mañueco, haciendo creer a los empleados públicos que iban a extender la carrera profesional a todos los trabajadores y su única finalidad era torpedear su entrada en vigor en el año 2019. Pero además, como consecuencia de los continuos recortes, han eliminado 2.800 puestos de trabajo. Y les voy a recordar más, les han recortado el sueldo desde el 2012 nada menos que un 10%, el doble del recorte que tuvimos que hacer frente en plena crisis. Y lo peor de todo es que con toda seguridad, señor consejero, nadie va a asumir la responsabilidad de lo sucedido, siendo de nuevo los funcionarios públicos y en este caso concreto 2.500 que han pedido el concurso, los que tendrán que ver cómo su derecho a la movilidad entre puestos se verá truncado por tiempo indefinido. Créame, señor Ibáñez, que el sentir general de los empleados públicos de la Comunidad de Castilla y León es de verdadero hartazgo y hastío. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. He tenido posibilidad en esta Cámara Legislativa de exponer públicamente cuáles van a ser las líneas maestras de la acción en materia de función pública por parte de este Gobierno. El primero de los pilares en el que nos vamos a basar es en la prudencia. Y fíjese si es importante haber sido prudente, como lo ha sido este Gobierno, al respecto del concurso abierto y permanente de funcionarios que usted ha mencionado. Fíjese si fuimos prudentes que después de estudiarlo con mucha profundidad, después de madurarlo, después de ponerle pausa y sosiego, tomamos la decisión de esa eficacia aplazada. Y aunque usted me chille mucho aquí, si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de la eficacia aplazada, ¿qué estaría pasando ahora con las 2.700 personas que habían tenido una adjudicación provisional? ¿Qué hubiera ocurrido en ese caso? ¿Qué hubiera ocurrido si se hubieran trasladado a nuevos puestos de trabajo y de repente llegara esta sentencia? Por tanto, prudencia. Esté un poco más serena porque lo primero que vamos a aplicar es prudencia. Lo segundo, la seguridad jurídica. Esta comunidad cuenta
por suerte para todos, con un magnífico elenco de profesionales al frente de los distintos servicios en el ámbito de la función pública. Y además contamos con los adecuados instrumentos en los que habrá que trabajar. Y yo le puedo asegurar que todos los pasos que vayamos a dar van a estar basados en esa seguridad jurídica. Lo primero que hemos hecho es anunciar que no vamos a recurrir la sentencia. Y lo segundo que le puedo decir es que vamos a estar muy atentos a todos los argumentos que nos pone de manifiesto la sala. Y nos vamos a basar en esas indicaciones para construir los nuevos instrumentos que tenemos que ponernos de modo inmediato, además, a desarrollar para poder seguir avanzando. Porque esta comunidad no está parada en el ámbito de función pública. Por eso el tercero de los pilares es el diálogo y el consenso. Porque el análisis de esta sentencia y las decisiones que se deriven de ella lo vamos a hacer de la mano de las organizaciones sindicales, como no puede ser de otro modo. Van a ser ellos los primeros con quienes nos sentemos para valorar de modo detallado el contenido de la sentencia y además sentencia que recae sobre un acuerdo de aprobación de ese catálogo de puestos tipo que quiero recordar que fue un acuerdo que contó con el voto favorable de algunas significativas organizaciones sindicales, como aquella que, por ejemplo, a la que usted pertenece. Y además agradecemos que estuvieran de acuerdo con este instrumento que ahora ha anulado la sentencia. Por ello le anuncio que desde la Consejería ya se ha contactado con estas organizaciones para mantener un encuentro previsiblemente la próxima semana, en el que abordar este nuevo escenario y todas las derivadas. Y a partir de ahí, tratar de tomar una decisión consensuada que sea buena para nuestros empleados. En sus habituales intervenciones viene acusando a este consejero de determinadas cuestiones que significa hacer un balance de legislatura. Y llevamos escasamente 3-4 meses. Déjenos trabajar tranquilamente. Déjenos... Señorías, por favor... Deje que baje la espuma sobre estas cuestiones, déjenos trabajar, porque estoy convencido que cuando acabe la legislatura podrá hacer el balance que crea oportuno y será bueno para la función pública en esta comunidad. Gracias.